Hola gente, sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Gixto y el día de hoy, como puedes ver en el título, vamos a hablar del capítulo número 310 de Nanatsu no Taizai, la continuación de la historia que nos deparó el capítulo número 309, pues ya el final según está cerca, al parecer el manga va a continuar y no sé qué decirles gente, es una buena noticia. Pero por lo que me han contado por ahí, las malas lenguas, no es del todo bueno que continúe el manga. Para los que les estaba gustando el final, a mí el final no me está gustando para nada. El cambio que ha dado, ¡oh, señores! Es buenísimo. En fin, sin nada más, pasemos a ver el capítulo número 310 de Nanatsu no Taizai, llamado Adiós, Siete Pecados Capitales. En la primera página vemos que está nevando, al parecer, está nevando. Hace mucho frío. Creo que el invierno será duro. Dice Hauser a Agriamor. Mejor vámonos, Hauser. Elizabeth, ¿de verdad estás empacando para irte? Prometo cuidar del Borahat por ustedes. Si necesita algo, lo que sea, puedo conseguirlo. Le está diciendo Elaine a Elizabeth. Bueno, no todo, pero sí lo que se pueda. De verdad que te admiro muchísimo, le dice Elizabeth. Supongo que este es un adiós. Me alegra que su maldición se haya roto. Ahora que no existe la maldición, quiero estar con Meliodas. Prometo cuidar el Borahat por ustedes. Mi padre, hermanas, los siete, Diane y tú, Elaine. Los extrañaré, y le tapa la boca así como, cállate, güey. Está bien, Elizabeth. Los queremos. Solo queremos lo mejor para ti. Aunque estés lejos, siempre seremos amigas. Y vemos una escena bonita donde está Hawk recordando, diciendo, oh, Mild, duerme bien, mi pequeño hermano, recordando lo que le decía Wild, quizá. Y dice Hawk, soy yo. Es triste. Es lo más triste del pinche capítulo, la madre. Y quien diga que no, de una vez nos chingamos. Vemos a Diane triste, a King y a los siete pecados, obviamente, diciendo Diane, ¿este es el precio? ¿El precio de romper la maldición? King solo la regresa a ver y Merlin le dice, es una interesante cuestión. ¿Sí? Pero está bien, le dice Merlin. Al ser descubierta la oscuridad, la criatura indura anda errante contaminando la tierra. Todo perece, también se pudre, solo se sobrevive con determinación. No puedo creerlo, dice Escanor. Si no te vas, me convertiré en un monstruo, exactamente. ¿Estás seguro? ¿Acaso soy humano? ¿Debo dejar de tratar de ser algo que no soy? ¿De verdad debes hacerlo? Le dice Elizabeth. ¿Estás destinado a eso? Y Elizabeth solo lo mira fijamente así como, Simón, vámonos a la madre. No puedo asimilarlo, dice Diane. Y le dice King, Diane. No, hermanita, le dice Merlin. Ese es el Meliodas original que todos queremos y respetamos. No, no lo soy. Pareciera que no tienes la cabeza en este mundo, le dice Gother. Aún así, la guerra cesó. Aún hay cicatrices. Hubo muchos sacrificios. Arthur pudo ser un gran rey. Ya se murió, güey, lo sabía. Yo lo había dicho desde un chingo. Se murió a la madre. Está muerto, finito, finitiquitado. El chasquido de Thanos lo mandó a la madre, güey. Y se murió Arthur. Pero nadie creía. ¿Va a revivir con su power up? No, güey, no va a revivir. Ya está muerto, finito. Liquidado. Requiesca Timpiachi, como dicen en Assassin's Creed. Vea, así bien bonito. Oh, estoy desviando. Además, tengo otras responsabilidades. Nosotros buscaremos el bienestar de Camelot, dice Gother. Por eso debo irme cuanto antes, dice Meliodas. Al purgatorio. Me opongo, dice Gother y dice Escanor. Me niego al dulce sufrimiento del adiós, por muy orgulloso que sea. Sigo pensando que hay manera, pero es tu decisión, le dice. Ya era Merlin, pero hice la voz de Escanor y dice Van. Yo también. Eso fue demasiado. No, Eli. Sé que serás feliz, le dice Diane. Solo se necesita amor para ser feliz, le dice King. Y Meliodas regresa a ver a sus amigos en el Borahat. Chicos, la decisión fue tomada. Solo diré gracias
Oye, Gother, está llorando, Gother. Es una lágrima de machos. Llegó el día en que los siete toman diferentes caminos. Ay, Eli, ¿estás segura? ¿Serás feliz? Le dice Bartra. Padre, mucho que hacer del otro lado de la puerta, Merlín. Abrí la puerta del camino del rey. Una vez que pases, esta se cerrará. ¿Bien? ¿Oíste, Hawk? ¿Vendrás conmigo? ¿Estarás bien? Está bien. Quiero ir al lugar donde nací, dice. Le escribí un poema a Wild y se lo leeré en su tumba. ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Qué bonito! ¡Genial! Estoy feliz de que vengas. ¡Yo igual! Hace frío, dice Diane. Oye, Elizabeth, ¿estás segura? Otra vez le están preguntando, güey, si te quiere ir. Como, no te vayas, güey, o sea, porque chingo te vas. Te vas a morir a la madre y te vas, güey. ¿Serás feliz? Por supuesto, Diane. Él es toda mi vida. Te quiero, le dice. Vamos, Meliodas. Adiós, Eli, todos despidiéndose. Estoy seguro de que serás un buen rey, ¿sí? Y que harás feliz a mi hija. Hola, nueva vida. Recuperaré el tiempo perdido. Ahora seremos uno solo. No me arrepiento de nada. Caminaré al lado de Meliodas por siempre. ¡Adiós, amigos! Y vemos una tremenda explosión que ocurre atrás de Meliodas cuando se está despidiendo. Y una gran roca cae encima de Elizabeth. No sé qué más describirlos. Una roca. Finalmente, una roca aplasta a Elizabeth. Es literal, o sea, una rocota aplasta a Elizabeth. Ya hablaré al final sobre algo que tengo ahí. Y todos quedan impactados viendo y Meliodas está destrozado. Me duele ver la cara de Meliodas porque es una cara de desesperación que siempre tiene cuando se muere Elizabeth. Y es algo triste volver a repetir este momento. Estaba a punto de lograr lo que tenían planeado, pero Nakaba God, Nakaba Sensei, Nakaba todo nos troleó y pues creo que se viene un final digno de los dioses. ¡Elizabeth! grita Meliodas y solo abajo vemos la leyenda, la maldición continúa y su maletita ahí destruida. En el momento del viaje la tragedia golpea al amante y el hechizo del tercer milenio no se les escapó simplemente. Lo curioso aquí es que no tenemos ningún continuar en el capítulo 311 o 312. Aunque según mi admin, Merlín, vea acá, mi querida Alba. Me comentó que hay una editorial española que estaba haciendo un concurso. Ya me lo había comentado hace días, no pude hacer video, no tuve tiempo para decir que iba a continuar Nanatsu. Yo ya sabía que iba a continuar, lamento no traer la info, pero neta estuve muy ocupado. En fin, les voy a contar rápido. Una editorial española está haciendo un concurso de dibujos, fanarts. Los ganadores serán incluidos en un tomo, en el tomo 38 o 37, al parecer confirmando ambos, de Nanatsu no Taizai. Y la otra razón para dar como fe de que sí iba a continuar el manga era que una editorial italiana, para ser más precisos, se podía encargar desde ahorita los capítulos 311 y 312 de el mismo manga. Pero no sé qué decirles. Ahora, retomando el capítulo, creo que el giro que da ahorita es magnífico. Es genial lo que ocurre. La muerte de Elizabeth es algo que se tenía que dar sí o sí. Yo lo había planteado hace mucho tiempo. Lo había dicho incluso en el fanfic que hice. Yo ponía que Elizabeth se moría por cualquier u otra forma. Y esto abre de nuevo otra puerta. Otra puerta a que va a tener que buscar otra vez Meliodas a Elizabeth. O simplemente se descontrola y manda todo a la chingada, güey. Porque, o sea, literalmente tiene el poder. Y aquí lo acaban de confirmar en el manga. Que si él permanece en el mundo humano, todo se va a la chingada. Todo lo que toca perece. Y toda la vida, pues, se pierde. Porque se transformaría en un monstruo del purgatorio, prácticamente. Y no tiene como... La tierra no tiene como ese poder para soportarlo.
En fin, ¿tú qué opinas? Quiero saber aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con este giro dramático que se dio de último momento? Este plot twist que nos planteó el señor Nakaba. ¿Tú estás de acuerdo con ello? Quiero verlo aquí abajo en los comentarios. Recuerda seguirme en mis redes sociales que también están aquí abajo, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy más activo en Instagram, obviamente en Facebook por mis admins también. Se están subiendo memes a Kashidoris. Y en Twitter, pues ahí ando también, no me quejo, ¿verdad? Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme en estos que van casi 11 minutos, 10 minutos va a quedar por lo menos el capítulo. Y solo darte las gracias por estar aquí. Sin nada más que decir, yo soy Jesús Geeksto y nos estamos viendo hasta un próximo video. Bye.